Yo pienso que la República Dominicana tiene que entender que construir un proyecto de la solidez, de la grandeza, de la sostenibilidad de Johnny, eso no es cualquier cosa. Johnny es un gigante. Johnny es un gigante. Y me rompe mi alma el saber que de manera inesperada murió. Lo digo porque a los 81 años, recientemente resaltaba con amigos que él sacó una foto, una maleta, y ese viejo negro se veía tan poderoso, tan elegante, tan Johnny. Es una gran pena, el pueblo dominicano está roto. Sin embargo, es importante saber que Dios hizo al ser humano finito. El ser humano es finito, no hay manera de superar eso. Queda el legado, y el legado de Don Johnny es eterno. Johnny es un artista eterno. Todos amamos a Johnny. Murió la industria nacional de la alegría. Muchas gracias. Yo quiero decirle a Al-Hazzá, un artista al cual admiro y respeto y valoro lo que está haciendo por nuestra música, de que la familia Ventura no te guarda rencor. No te guarda rencor. Cuando quieras nos juntamos, yo no tengo ningún tipo de problema contigo. Los errores son de humanos. Johnny Ventura fue un defensor del merengue. Cada vez que él veía que cualquiera de nosotros estaba en un fallo, que él entendía que no debería hacer, no llamaba seguido. Mira, ten cuidado con él, porque no solamente con él, sino hasta con nosotros también. Los merengueros tienen ahora pues una misión en lo adelante, que es saber quién será el gran vocero de ustedes, su líder para resolver conflictos del ritmo y de otros temas. El líder va a ser siempre va a ser. Yo inclusive le decía ahora a Peña Suazo y a algunos de los muchachos que estamos juntos ahí, que si dábamos el 100, ahora hay que dar el 150. Tenemos que estar unidos al pueblo dominicano, apoyar nuestra música, apoyando nuestra música, merengue. Estamos recordando a Johnny Ventura vivo siempre. Entonces, vamos a estirarnos a la calle, ya la pandemia, gracias a Dios, está pasando y ahora hay que trabajar duro por el merengue. Gracias.
nicho donde será sepultado el merenguero Johnny Ventura está ubicado justo a la entrada del cementerio Cristo Redentor y a su izquierda se encuentra la tumba del líder político José Francisco Peña Gómez. En el panteón de la familia Ventura reposan los restos de su madre Virginia Soriano, quien falleció en el año 1981, así como el de otros de sus familiares. Esta será la última morada del caballo mayor. A simple vista una tumba común, pero en su interior tendrá los restos de una leyenda de la música. En el Cristo Redentor, atiborrado de personas muy próximas, dando el último adiós al caballo mayor, a esta leyenda del merengue dominicano, que ha sido despedido por cientos de personas desde que inició a las 8 de la mañana en el Palacio de los Deportes, aquel tributo, aquel homenaje de despedida a nuestro gran caballo mayor. Luego en el recorrido durante varias horas, durante 5 horas aproximadamente, en el sector de Villa Juana, donde creció, donde vivió sus mejores años de juventud, de niñez, por las diferentes calles que el féretro estuvo, cientos de personas daban el último adiós a Johnny Ventura. Vecinos, allegados, despedían a quien ha sido el más grande exponente de nuestro merengue, quien nos ha resaltado en otros países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Gracias a él, nuestro merengue es conocido a nivel internacional. Y gracias a él también, nuestra cultura, nuestro arte, será recordado por siempre. Durante las palabras de Leonel Fernández, se recordó diversos temas de Johnny Ventura, de los más destacados, quien afirmaba que siempre tenían un propósito al momento de ser escritos, interpretados por el caballo mayor. Tenían siempre un propósito social de consejo, de ayuda, de lucha por la igualdad.